Todos los que tengáis pancarta tenéis que tener careta. El 1 de septiembre de 2013 se ha cumplido un año de la entrada en vigor del Real Decreto Sanitario 16/2012, que ha fulminado nuestro modelo de sanidad universal y nos ha sumido en un modelo de aseguramiento excluyente e injusto. El aseguramiento significa que no toda persona humana tiene derecho a la protección de la salud por ser persona humana, sino solo aquellas que se considera que las que pagan, efectivamente, que normalmente es quien determina que pagan, pues son las personas que están cotizando por una relación laboral. Desde el corazón de Vallecas, todo por la causa, Teleca. Seguimos con la defensa de la sanidad pública, a pesar de la paralización de la privatización de varios hospitales. No se ha acabado la batalla. Se sigue batallando en favor de la sanidad pública. Hay muchas formas de defender la necesidad de una sanidad pública, también desde el arte, desde la cultura, desde los hombres del espectáculo, pueden ayudarnos a conocer cuál es la dimensión real de la privatización y sus efectos que se están haciendo desde los gobiernos populares. Y para eso tenemos hoy con nosotros a Jorge Rodera. Buenas, bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas. Es trabajador de Telemadrid y miembro de... Eso tan raro que parece una marca de, sí, de tacos Parece un restaurante mexicano, pero no es. El significado es Telemadrid en el exilio. Somos trabajadores de Telemadrid despedidos, que hemos decidido formar una asociación e intentar hacer en televisión lo que informar de lo que no nos dejaban hacer en Telemadrid. También de la misma banda, del mismo lado, y compañera de Telemadrid y compañera durante muchos años del Parlamento, del Gobierno Regional, en Marina Figueroa. Marina Figueroa, muy buenas. Muy buenas, aquí estamos defendiendo, como dices, a través de nuestros humildes vídeos, la sanidad pública, nunca mejor dicho. Ahora hablaremos después de esto. Habéis hecho un vídeo que se llama Excluidos. Ahora pasaremos a hablar de ese tema. Y tengo también con nosotros, Julián Núñez, director del vídeo 100% público, en el cual tratáis de explicar por qué la defensa de que debe ser 100% toda la sanidad pública. ¿Quiénes sois? ¿Un colectivo de representantes de trabajadores del espectáculo? Bueno, en realidad nos llamaron para hacer un vídeo para informar a la gente de que no se dejen derivar a la privada. Colaboramos varios colectivos, unos la Unión de Actores, otros TACE, el Sindicato de Técnicos de Cine, y colaboramos desinteresadamente en favor de esta información. Este vídeo trata de informar a la gente de que no se dejen derivar a la privada. Hay una forma de evitar que deriven a la gente a la privada. O sea, cuando vas a tu médico especialista, te dice que para la prueba analítica necesitas 2 meses, pero si te lo hacen en 4 días, lo haces en una clínica privada, vosotros informéis a la gente de qué hay que hacer para seguir yendo a la pública y qué hay que hacer. Eso es, pues es rellenar un formulario que puedes exigir que te lo den. Rellenas ese formulario y te tienen que citar en un plazo breve. Y ese vídeo informa de cómo hacerlo. ¿Y cómo lo estáis distribuyendo? ¿Cómo queréis llegar a la ciudadanía de ese tipo de...? Son pequeñas partes concretas de la privatización, pero que tienen un efecto útil si se conocen. ¿Cómo lo estáis dando a conocer? A través de Internet. Se puede ver en pinchando, yo elijo 100% público, pinchas en Internet y se puede ver el vídeo. Pues ahora vamos a ir con Los Excluidos, que es el vídeo que habéis hecho vosotros y donde habláis de las cosas que les pasan a las personas que en las nuevas medidas sanitarias a nivel central le dejan sin sanidad pública. ¿Qué habéis querido contar ahí? Bueno, yo creo que eso te lo puede contar un poquito mejor Marina, porque realmente ha sido una colaboración a dúo. Ella ha sido realmente la actora y un poco el guión técnico. Esa parte tan importante. Pero vamos, lo que queremos demostrar es
la falsa mentira de que, aún insistiendo los gobiernos de que siguen diciendo que la sanidad universal es una mentira, ¿no? La sanidad en España no es universal, hay una parte de la población que no tiene derecho a la sanidad, pero bueno, Marina, te puedo contar muchísimo. ¿Qué os han contado los excluidos? A ver, los excluidos son mayoritariamente inmigrantes, pero no solo, y esto empezó cuando el gobierno aprobó un decreto ley, que el decreto ley 16/2012, que lo que hace es cambiar, aunque ellos dicen que no, por la forma de un decreto ley, de una manera muy violenta, un derecho que es un derecho social, por lo tanto no está con ese nivel de cobertura como si fuera un derecho fundamental en la Constitución, pero todos los que se han opuesto a ese decreto consideran que sí atenta con un derecho fundamental, que es el derecho a la vida, en la medida en que la gente que excluye no les dejan, les quitan el derecho a la sanidad universal. Cuando cambian de modelos, porque hasta ahora, por derecho, todos teníamos derecho a, valga la redundancia, a ir a la sanidad pública, te daban una tarjeta y no hacía falta ningún requisito. Lo que han hecho es cambiar eso, ese derecho a la sanidad pública universal, por el derecho al aseguramiento. Solo tienen derecho a ir a la seguridad social y a tener sanidad pública aquellos que tienen una relación con la seguridad social, aquellos que cotizan, que pagan. Y entonces, claro, cuando eres un inmigrante que has estado trabajando, aportando a este país, ha llegado la crisis y sabemos todos cómo está la situación para todos los españoles, que hay muchos que estamos en el paro, eso también les ha tocado a los inmigrantes, porque además de repente cuando estamos en crisis sale el de primero yo y después los demás, y los demás que han estado apoyando sobran. ¿Qué ha pasado? Que muchos inmigrantes no han podido renovar su permiso de residencia porque no tienen el contrato de trabajo que les exigen, y si no tienen permiso de residencia por este Real Decreto quedan fuera, han sido la mayoría, y encima es gente que está en una situación pues de miedo, porque dicen, si voy a la sanidad y me dicen, como le están diciendo en muchos sitios, que me atienden pero me cobran una deuda, igual puedo tener problema después si llego a tener un permiso, un contrato de trabajo y volver a ver los papeles, con lo cual no van por un lado. También tienen miedo a que les deporten, y esto ha supuesto que mucha gente queda fuera. Es cierto que este Real Decreto permite unas excepciones, pues a mujeres embarazadas, a menores, a víctimas de trata y alguno más que ahora no me acuerdo. Y después cada comunidad, hay algunas que no lo han aplicado, País Vasco, Navarra, Barcelona mitad y mitad, Andalucía tampoco, y otras que han añadido salvedades, excepciones a estas que ya decretó el Real Decreto. Y en Madrid hay algunas que están muy bien, o sea, no se aplica esto si tú tienes una enfermedad crónica diagnosticada previamente, si tienes una enfermedad de infecto contagioso por aquello de la salud pública, porque si tienes tuberculosis y te dejan libre, no es problema, no es que esto es solo malo, es que vas a contagiar a todos. Ahora no me acuerdo, pero bueno, hay más excepciones y lo que hacen es que digamos que Madrid no haya sido tan crudo como otros lados, pero hay mucha gente que no sabe esas excepciones, y además, como contamos en el vídeo, en los centros de salud y en los hospitales no informan de eso y toda la gente no va. Pero no solo son esos. Hace poco, el 1 de enero, entró en vigor que aquellos parados que vayan fuera a buscarse la vida, si llevan más de 3 meses fuera, ya que se olviden de la tarjeta sanitaria. También quedan fuera, inicialmente el Real Decreto era muchísimo más grave, porque aquellos mayores de 26 años que no hubieran trabajado nunca tampoco tenían derecho a la sanidad. Después, por aquello de los votos, porque dependen de los votos los políticos que están ahí, pues entonces se cortaron. Pero si cobras más de 100.000 euros y no tienes relación con la seguridad social, tampoco tienes. Entonces, quiero decir, lo que han abierto es una puerta que ellos pueden cambiar en cualquier momento. Y al final la sanidad no se paga con la cotización a la seguridad social, la pagamos todos con los impuestos. O sea, yo cuando voy a comprar la barra de pan, cuando voy a comprarme un libro, gasolina, cuando subo en el autobús, cuando compro gasolina, yo estoy pagando la sanidad. Con mi IRPF estoy pagando la sanidad. Entonces, ¿por qué coño tenemos que taparte cotizar? Oye, ¿y qué hay que hacer para ver ese vídeo? Porque me supongo muy que... Buena pregunta. Una cosa que a mí, por ejemplo... Mira, Jorge sí que te puede contestar, claro, a eso. Porque a mí hay cosas que me interesan. Me supongo que habréis hablado con los excluidos
Y ¿habéis visto si hay alguna reacción, o sea, colectivos o grupos de gente que les ayuda a pesar de que no tengan derecho a la sanidad? Sí, hay colectivos que les ayudan. Una es Médicos del Mundo, que también ha lanzado bastantes campañas publicitarias y demás. Y otro es una plataforma que se llama Yo Sí Sanidad Universal, que hacen grupos de acompañamiento a estos inmigrantes, ¿no? Sobre todo son inmigrantes porque, como ha dicho Marina, realmente son los excluidos ahora mismo, ¿no? Entonces, pues la verdad que hay gente, muchos colectivos que están apoyando sí el tener una sanidad universal, ¿no? Porque este Real Decreto lo que hace es excluir a cierta población de Madrid. En el mismo reportaje hay una inmigrante colombiana que ella lo dice, ¿no? Yo no he venido aquí a España a morir, ¿no? He venido a trabajar, a buscarme la vida, y ahora se encuentra sin trabajo, sin sanidad y demás, ¿no? Entonces es un poco, bueno, el vídeo se puede ver en www.tmx.es, bueno, y ahí hay más reportajes porque, bueno, no solo hemos hecho más cosas, bastantes sí. cosas y demás, pero vamos, yo sobre todo se lo recomiendo a los inmigrantes que tengan sanidad universal porque les va a dar una referencia de dónde pueden acudir, ¿no? Pues yo quería agradeceros primero la tarea que estáis haciendo, y refiriendo a ti en concreto, es que ofrecéis vuestro trabajo gratis para difundir, para explicar necesidades sociales, como en este caso la sanidad pública, y lo hacéis con cualquier colectivo que os explique un proyecto y que diga que lo quiere, va a hacer una campaña. Evidentemente, sí, sí, sí. Estamos abiertos a colaborar con cualquier colectivo. Uy, y ya como el tiempo es oro, eso dicen, me dicen aquí por el canutillo, por este no, por el del bolsillo, que ya por último, ¿cómo va lo vuestro, lo de Telemadrid? ¿Hay posibilidad de que...? Bueno, pues el 26 de marzo es cuando se reúne la Sala General del Tribunal Supremo y bueno, y veremos ahí un poco a ver lo que pasa. Yo también de aquí, bueno, pues aparte como hemos dicho esto de sí a otros colectivos, aquí en Vallecas también nos han llamado otros colectivos, que por ejemplo son la gente de Libima, que va a ser desalojada de sus casas, que es un problema que va a ser grave en este barrio, ¿no? Porque Libima ha vendido unos fondos buitres toda la vivienda social, y seguramente aquí, y es uno de los próximos reportajes que vamos a... Mira, hablando de este tema, hay un vídeo buenísimo sobre desahucios que yo recomiendo que lo vea la gente, porque es buenísimo. Es una madre que está con una hija, y le llaman del banco para decirle que la van a desahuciar. El niño llora, es el llanto del niño continuamente, mientras en el banco le dicen que la van a desahuciar. Es una actriz buenísima, no me acuerdo quién es, y es un vídeo que yo recomiendo que... pincha desahucios en YouTube y se puede ver el vídeo. Es tremendo el vídeo. Denuncio también. Lo siento, ya no me vas a dar más tiempo. Gracias, Jorge. Gracias, Marina. Gracias, Julián. Telecasi, que es vuestra casa. Estamos dispuestos a ayudaros en todo lo que queráis. Y primero, agradecer el trabajo que hacéis, y a los de Telemadrid desearos muchísima suerte. Muchas gracias. Es verdad, y nos acompaña. Nosotros también deseamos a Telecasi que dure muchos años. Que sí, merece. Para que podamos venir a veros. Eso es. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ya está, ¿no?